por nuestras propuestas y nos pidió tiempo para dar una respuesta. En marzo volvimos a insistir que nos diera una respuesta como había prometido y pues ya va a terminar la gestión de este gobierno y no ha habido ninguna respuesta. Creo que el sector ha demostrado bastante paciencia, creo que ha demostrado interés porque se resuelve mejor el transporte, pues contribuyendo con el estudio que se hizo de Situr, porque hubo una inversión muy importante por parte del sector, y creo que ahí están las variables que repercuten en el sector para su viabilidad. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta, lo cual pues nos deja a nosotros en una total incertidumbre, porque día a día sigue subiendo el combustible, como ustedes saben, y esto día a día hace más difícil poder prestar el servicio que requiere la ciudad. Ante esa situación, pues nosotros venimos nuevamente, no hay ninguna convocatoria por parte del gobierno, específicamente la secretaria de gobierno, que es la titular, ¿verdad?, de la cual depende la Dirección de Transporte, no tenemos ninguna respuesta a lo que nosotros planteamos. Y bueno, pues estamos en espera de que nos atienda, es la segunda vez que asistimos, vemos que ya va a terminar la gestión y no se resuelve lo que nosotros planteamos y lo que ellos nos plantearon. Sin embargo, ya se van dirigentes, realmente, usted, con todo respeto, se lo digo, ¿usted cree que les van a resolver? Pues ya faltan 2 meses, ya están cerrando convenios, están cerrando contratos, ¿realmente cree? Incluso hasta puede subsidio, no sé si se estén dando a los transportistas, ¿cree que le van a resolver? ¿O no es necesario mejor negociar con el nuevo gobierno que entra casi en 2 meses? Yo creo que la responsabilidad es el que hoy está gobernando.